Desconocido. Eso. Listo. Do you hear me? ¿Me escucha? Yes. Sí. Yes, teacher. Yes. Thank you. Let's go. Mir. Letter A. I go to bed at 10 p.m. Entonces, vamos a ver. Nos quedamos en letter B. ¿Ya? En letter B. We eat at 7 o'clock. Letter C. Vamos a ver. We wake up at 20 to 6 a.m. Entonces, ¿a dónde está esa figurita? We wake up. Nosotros nos levantamos, nos despertamos a las 5:40. A ver, vamos. Ah, ¿te contaste? Do you find it? Yes. Esta es, mire, letter C. ¿Ya? Pone letter C. A los niños que están en el camarote. A los niñitos que están en el camarote. ¿Ya? Bien. Ya. Letter D. Yo quiero saber si todos estamos parejitos. Giselle, letter C. Sí, yes. Yes, yes, yes. Christoph, yes. Christoph? Yes. Letter D. I wake up. Mira, okay. I wake up at 7 a.m. Entonces buscamos esa figurita. I wake up at 7 a.m. ¿Dónde está? Where is it? Ah. Ajá. Here it is. La niña está haciendo así, mire. Entonces, letter D, right. Escribe letter D en la niña que está haciendo con el dedito así. B. Luego vamos a leer juntos la tarea. Next. E. We have lunch at 5 past 12. At 5 past 12. We have lunch at 12, at 5 past 12. Almorzamos a las 12:05. Ahí está, el clock. El reloj está diciendo past, 5 past 12, 12:05. Very good. Next, in the last one, y la última. We go to bed at 9:30. We go to bed at 9:30. F. Letter F. Bien. Yo terminé desde hace rato. Let's review. Vamos a revisar para tener todos juntos. Ayalet. Miss. Ayalecita. Quiero que. ¿Tienes ya la tarea hecha? Mira, la estamos. Sí, ya acabé todo. Ya. Mira, no, es importante copiar, pero es importante también que sepamos lo que está ahí. Vamos a leer. Read after me. Yo voy a leer primero y luego ustedes leen. ¿Ya? Read. First, I read and then you. Letter A. I go to bed at 10 p.m. Repeat. I go to bed at 10 p.m. At 10 p.m. At 10 p.m. Yes. Who is missing? ¿Quién les falta? En Gabriel, ¿no? Sí, falta Gabriel. Nada más. Nada más. B.
B, we eat at 7 p.m. Repeat, we eat. We eat. Fabianito, repeat, please. Christoph, Giselle, Ayelet, repeat. Yo le dije que terminé la tarea. No, no. Yo dije que leamos, repetimos para saber qué cosa dice ahí. We eat at 7 p.m. We eat at 7 p.m. Right. Letter C. We wake up at 40. At 40 past 5. Letter D. I wake up at 7 a.m. At 7 a.m. Very good. Letter E. We have lunch at 5 past 12. We have lunch at 5 past 12 p.m. Y los demás, no escucho las vocecitas de los demás. Christoph, Giselle. Mi hija. Ya. Es el last one. Ustedes. We go to bed at night. 9:30. Ahora ustedes solitos. Yo voy a decir la letra y ustedes van a leer. Fabiano, letter A. Okay, miss. I go to bed at 10 p.m. Very good. Letter B. Giselle. Seven. Yeah, bien, right. Letter C, Ayalet. We wake up at 5:40 a.m. Very good. Christoph, help me. Ayúdame, Christoph. I wake up at seven. I wake up at 7. Yes? I wake up at 7. ¿Listo? Me falta este Cristo. Listo. A ver, ahora seguimos. En la página anterior dice una lectura, mire. Read the story. Lee la historia, then write 2 or 4. Escribe verdadero o falso. Ahí tenemos que leer esa lectura. Entonces, diga ahí. Pero antes de leer, quiero que me digan su actividad favorita, su rutina favorita.
¿qué cosa les gusta de las de los flashcards que vimos? ¿Dónde les tiene? La próxima clase los tienen en la mesa para poder trabajar, ¿ya? Quiero que de todas las clases tengamos esos materiales ahí para poder trabajar. Miren, ¿cuándo poníamos on en los días de la semana? Miren, y ya en las horas. No te olvides, mira, aquí dice, I go to bed, mira, ¿cómo dice? At o on. ¿Cómo dice? At. 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 Very good, at. No dice on. No dice on. No, dice at. Porque at es para las horas, ¿ya? Eso lo quería decir. Listo. Ahora, vamos a terminar con la hora. Aquí, page 25. Dice aquí, dibuja las manecillas del reloj con tu lapicero, con tu lápiz, con lo que más te guste. Dice, write, escribe. Draw the hands on the clock. Dibuja las manecillas del reloj. Entonces, on Monday, I wake up. ¿A qué hora te levantas los lunes? Tiene que ser horas o clock. Puede ser 7 o'clock, 6 o'clock. No, no sé, pues, ya. ¿Es qué página? A ver, page, en el libro digital dice 25, pero aquí voy a buscarla. Igual, miren, 25. A mí dice, ahí está, pero no vamos a hacer la página 24. Esta la hicimos ya el viernes. Esta la habíamos hecho el viernes. Esta. Esta de los... ese, ya lo hicimos, hijita. Y no vamos a hacer la página 20. Ah, ¿esta? ¿Página 28? ¿28? Sí, no vamos a hacer... 28 no, porque tenemos que terminar la, este, la unidad 3. Bien, la terminamos. Ya sé, ¿ya? Bien, este, vamos a hacer el reloj. Los relojes. ¿Ya? Escribe, yo voy a escribir, por ejemplo, mira, yo voy a escribir, on Monday I wake up at 6. Yo me levanto a las 6 de la mañana para venir al colegio temprano. Entonces, vas a poner... ¿Pero tenemos que escribir? No, vas a ponerle, mira, vas a poner la agujita, la pequeña en el 6 y la grande en el 12. Depende a la hora que te levantas. Tú te levantas... A ver. Voy a... ¿Ves con el, este... Mira, yo como le he hecho. At 6, I am. Mira. Y debajo voy a poner wake up at 6. Mira, yo voy a poner el number 6. Así, mira, más o menos. Ahí, mira. Mira, mira. Cómo he dibujado las agujillas. On Monday, I wake up at 6 o'clock. Voy a poner o'clock. La palabrita o'clock. Mira, o'clock, mira, at 6 o'clock. ¿No se ve bien? Ya, ahí sí. On Monday, I wake up at 6 o'clock, ¿ya? Christoph, Gael, tú puedes poner en la hora que tú desees, pero siempre o'clock, o'clock, 6, 7. What time do you get up? ¿A qué hora te levantas generalmente, Fabianito? At 6, at 7. Fabián. A 7. Yes. Entonces, pum, 7. Pues. Tú pones 7. Yo pongo 6, tú pones 7. ¿Ya? ¿Listo? Okay. Very good. Letter B. Every day, todos los días, I go to school. Voy al colegio. Ah, en el caso de ustedes, ¿a qué horas empiezan sus horas virtuales? Igual, a 7:45. Entonces, a quarter to 8. Voy a poner. Every day I go to school at 7:45. Así, mira, chicos.
At 7, mira. At 7:45. Every day I go to school. A Miss Yoya, es que yo ya hice eso. Miss, ¿qué puso? No sé lo que puso. Miss, no se ve por la cámara lo que puso. ¿Yes? No se ve por la cámara, Miss, no se ve por la cámara. Voy a este. Lo estoy tratando de... Bueno, de compartir, ¿ya? Miss, yes, así, yes. Ok. Ay, okay. La cámara, ya. ¿Lo llegan a ver? Miss, yes. Usted tiene, Miss, está por el lado por computadora. Yes, por computadora. ¿En la computadora no le sale opción de vista? No. Okay. ¿No le sale opción de vista? No. Es que opción de vista ahí hay anotar y ahí puedes escribir. Sí, sí, sí sale. A todos le están saliendo, Miss. A todos le salen. Miss, aquí, mire, le voy a marcar. Miss Marianela, disculpe, Gabriel Salinas, su mamita de Gabriel Salinas me dice que está esperando. A ver, no lo he visto. No está en lista de participantes. Ya, voy a ver un momentito, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla para verlo, ¿ya? ¿Has visto todo? Sí. Conecté del celular de mi mamá. Es llama. Oye, ¿qué tu cámara? Ahí. Me decía código incorrecto. Janet y Ser Christopher y. Ahí está, ya lo había ingresado con otro. Hay un correo que ha ingresado. Sí, ha ingresado con otro. ¿Es? Y me ha mandado para que prenda mi audio. ¿Ya ingresó el niño? ¿Yes? Sí, Gabriel. No, Gabriel. Ya. Me dijo correcto. Estaba por mi tablet. Ya. Disculpa, no te vi. Ya, listo. Pero el detalle no lo cambia. A mí me da pena, en serio, me da pena porque. ¡No, tu audio! No, no tiene, me interesa. A ver, letter A. Creo que yo ya he pasado tantas cosas que ahora estoy tranquila. Sí. Voy a ir al matrimonio de mi yayo. I go to school. Sí, no, ahí la. Mismo, my go to the bathroom, please. Yes. Ya, vamos ya. Listo. A ver, Lerby, ¿están viendo en la, en la pantalla? Yes, mi. Lerby, every day I go to school a cuarto. No tenemos que hacer en nuestro libro. Es igual que esto, ¿ya? ¿Por qué en el libro no escribe? Ajá. ¿Ya? Desde el beat. ¿Por qué no puede escribir en el libro? No. No se nota el libro lo que han escribido. No se nota lo que escribió. Lo que pasa es que no hay aquí esta opción, ¿no? Ah, aquí. No se puede nada. Puede ser una buena idea que lo mande por el WhatsApp. Ya. Yeah. Vamos a continuar porque la hora se nos termina, viejito. Ya, listo. Ahí está la respuesta. Letter B, a quarter to eight. 7:45. ¿La hoja? ¿Tenemos que escribir en una hoja? Sí, aquí está la hoja. Desde estoy conmigo. ¡Mi!
Letter C. Next. On Saturday, ¿a qué hora te despiertas el sábado? En mi caso, yo me despierto a las 9 de la mañana. At 9 o'clock. Miss. 9 de la mañana. Sí. O'clock. Miss. Bien, te escucho. ¿Sí? ¿Qué? Ahí. Mi nombre es Fabiano. Fabiano. Yes. Quiero decirle algo, es que el celo lo puso con la O y la O lo hizo con el celo. Ah. Listo. Eso es lo que me di cuenta ahorita. Oh, ya. Porque yo sé cómo es. Y que... no voy a poder, ¿cómo se llama? Listo. ¿Ya, Fabiano? ¿Ya? Yes. Ya, yeah, ahora sí, mis, ahora sí, ya está bien. ¿Ya? Y hay que poner nuestros horarios a qué hora nos levantamos. Escribe la hora que tú te levantas los sábados. Ah, ok, mis. Ya, y con la agujita, ya, listo. Mira, yo lo que he puesto, así. Mira, 9 o'clock. Listo. Sí, ahí lo he escrito, ya. Si quieren, copy. 7:45 también. ¿Ya? Listo. Ahí, a quarter to eight. Ahí era la, un cuarto para las 8, la letra B. Esta es la letter B. Letter B. Ayale, Giselle y Christopher, si no. Yo estoy escribiendo o'clock. Ajá. En el agua. Y la última. On Tuesday, I go to bed. Los martes, ahí voy a dormir a las 10 o'clock. 10 o'clock. A las 10 de la noche yo me acuerdo. No tengo que poner nada en la A. ¿Cuál number? ¿Cuál? En la I. Ajá. 10 o'clock. Ya. Yeah. Voy a escribir, ¿ya? D. Letter D. Mi inter está mal, no voy a poder bien. El ahí no tenemos que escribir nada, ni poner números. ¿What? ¿Qué número? ¿Qué letra? La I. No, en la letra A. La I. Okay. No, 6 o'clock. Miren. Yo lo puse, miren. Acá. No, mis, en la hoja. Ajá, bien. En la A, mis, está hablando. Sí, no, yo tengo un partido. En la A no puso nada. En el A, ahí está la A. On Monday, I wake up. Lo que está diciendo es que si tenemos que escribir algo en la A. Sí. Está escrito. Es que a mí está de la hoja. Ah, sí. La hora que tú te levantas realmente, mira. Yo, at 6. O'clock. Así. O'clock o es cero. O'clock. Así. Sí. Listo. Ya. Listo. Ahora dibuja el relojito así. Tengo o'clock. 6 o'clock. Así. Dibuja su... Yo puse diferentes horarios. Bien. De acuerdo a lo que tú tienes. Ah, okay, mister. Es que no sé cómo hacer y media en el reloj. Ah, ya. Yeah. Hay una media, es half past. ¿Te acuerdas cómo vimos? Half past two, 2:30. Half past three. Pero no sé... En el reloj no sé cuál es y media, pues. ¿Cuál hora es? ¿Cuál hora? Es que yo en lunes y en
Emandi y es Artur de 11:30. Miss, una pregunta. ¿Tenemos que hacer eso en nuestro cuaderno? ¿Cómo? ¿El cuaderno? ¿Tenemos que hacer eso en nuestro cuaderno? No. Yo le voy a dejar tarea para el cuaderno, pero ahorita no. Les voy a dar fichas para que lo peguen, ¿ya? Ahorita no. Ya, terminamos aquí. ¿Puedes compartir pantalla para ver? Ya. ¿Qué quiere ver? Compartir pantalla. ¿Listo? Ah. Miss, mire. Ya, ¿listo? ¿Sí? Ya lo estoy compartiendo. Ay, mira. Yes. Yes, I alert. Listo. Vamos ahora a terminar con esta lectura, porque ya hemos hecho casi todas las páginas. Mire, ustedes son los primeros que han terminado. Ya está esto es otro. Nos falta aquí. Esta lectura es un poquito grande, pero vamos a hacerla ahorita. ¿Ya? ¿Yes? Vamos a leerla. ¿Did you finish? ¿Terminaron todos? ¿Yes? Miss, yes. Lea a un punto y sigue el otro compañero. ¿Quién? Digo, para leerla eso. Cada uno que lea hasta cualquier punto y sigue el compañero. Sí, ya terminé. Read the story, lee, entonces escribe el verdadero paso. Ya, who. Who wants to begin? ¿Quién quiere empezar a leer? Yo, por fin, yo. ¿Yale o Fabián? Yo soy Ayale, yo soy Ayale. Ayale empieza. De ahí sigue Fabianito, de Giselle y... Y yo después. Ya. Listo. Todos van a participar. Voy a poner el compartir la pantalla en el libro digital. Ya, vamos a ver. Ya. Finalizar, compartir pantalla. Yes. Ya. Listo. Esta. Listo. Ayaler. No, ya mismo, ya comencé. Empieza. Escuchamos. Hello. ¿Ya? Ya. Ya. Hello. Hello, mis. Hello, compañeros. ¿Ah? Hello, my name is Yeager. I had a bus that road. I got up at six thirty. And then on Saturday and Sunday, then take a shower and have breakfast with my family. Oh, very good. Until there, hasta ahí. Muy bien. Very good. Continue, Fabiano. I go, very good, Ayale. I go. Okay, Miss. Hello, my name is Jeremy. I have a busy daily routine. I wake up at 6:30, yes? 6:30.
I am every day, even on Saturday and Sunday. Then I take a shower and have breakfast with my family. Very good. Continue, Giselle or Giselle. Until here. Hasta aquí. I go to school. Home with water at 7 every day. Our bus continue. Our bus is never late. I have homework Monday, Wednesday. Very good. Thursday and Friday. Yes. Continue, Christoph. Si se va el audio, si se termina el tiempo, continuamos la próxima clase ahí mismo. Nos vamos. Y de tarea le dejo leer eso, tratar de leer ese texto. Continúo, el Cristo. Cristo. Miss, ¿dónde se quedó? No puedo escuchar. Ya. Se quedó mi amiguita en Thursday and Friday. Te toca a ti. I finish. Ahí donde estoy compartiendo pantalla, ahí se quedó. I finish school at 3 p.m. and to go back home on Tuesday. We don't have homework. My brother plays the guitar, but I don't on Wednesday, and I always play soccer with my friends. I love soccer on Saturday. My mom and dad work in the garden. Very good. Stop. Y me falta ahora Gabriel. ¿No está Gabriel? Gabriel, continue. Ya entró Gabriel. Gabriel, continue. Y terminamos contigo. Aquí. I work, Gabrielito, I work in the garden. I work, Gabriel. ¿No está Gabriel? Sí, ya, continue. Hasta aquí se han quedado tus amiguitos. Aquí. I work in the garden. Continúa. I work in the garden. Sometimes. Work in the garden. Yes. Some food, not always. Don't watch much TV online. On Saturday morning. Go to bed late. They go to bed at 8:30 p.m. Very good. Entonces, ahí
tenemos las preguntas. Jeremy wakes up at night on Sunday. False. Falso. Number two. Jeremy always watches TV. Entonces tenemos que leerlo una vez más, one more time, para contestar las preguntas, porque no hemos entendido muy bien, ¿verdad? No se entendió muy bien. ¿O tú has entendido todo, Fabián? No mucho, ¿no? Más o menos. ¿Entendido? No puedes repetir, no escucha muy bien. Ah, ¿no escuchaste muy bien? Ah, ya. Vamos a leer, ¿ya? Juntos. Entonces, la pregunta es, ¿Jeremy always watches TV? ¿Ve televisión o no? Vamos a leer. Hello. Ya entendí, Miss, ya entendí. Hello, my name is Jeremy. I have a busy daily routine. I wake up at 7:30 a.m. every day. Entonces, vamos a ver dónde dice de la tele. Ah, a ver, aquí abajo dice. I don't. ¿Qué significa I don't? No. ¿Qué ven la tele? ¿Qué ven la tele? I don't watch much TV. Only on Saturday. Ahí dice, Jeremy always watches TV. True or false? True. Es verdad. False. Muy bien, escriban false en letter A. Yo voy a escribir false, ¿ya? False. Chicos, estudien las fichas, por favor. Para la próxima clase, Miss, ¿cómo podemos verdadero? Miss, escrito false. False, yes. Letter B. Letra B. Says. Jeremy doesn't have homework. A ver, homework. Yes. ¿Dónde dice homework? Ajá. Gaby, ahí dice homework. On Tuesday, a ver, ¿lo encontraste? ¿Qué dice? Read, lee. On Tuesday. Yeah, dice homework. On Tuesday. Ah, el martes. Twice, long saucer. I don't have homework. Jeremy doesn't. My brother. True or false? Letter B. False. False. Entonces, write false.